en la conducción del programa Entérate con Leslie, y hoy empezamos una edición súper especial. Vamos a tener a un panel muy distinguido para analizar la situación política del país. Una crisis política partidaria. ¿Por qué partidaria? Porque obviamente los partidos políticos tienen mucho que responderle a la democracia en nuestro país. Hoy estamos en vivo y estamos siguiendo también desde nuestras plataformas, estamos siguiendo lo que es la audiencia, ¿no?, a la señora Keiko Fujimori. Recordemos que dentro de unas horas el juez tendrá que adoptar una medida, si es que le entrega la detención preventiva, si se le da o no la detención preventiva a la señora Keiko Fujimori. Pero esto ha despertado realmente una serie de situaciones o escenarios que no hacen más que debilitar, ¿no?, al partido político Fuerza Popular, que aún lidera la señora Keiko Fujimori. Pues 24 horas antes de que se conozca, de que se dé la audiencia de detención de hoy, la señora Keiko Fujimori, a través de una conferencia de prensa y a través de sus redes, convoca, ¿no?, hace un llamamiento a las fuerzas políticas del Congreso de la República a un reencuentro nacional. No, ni siquiera el presidente de la República se ha salvado de este llamamiento, porque le ha pedido al presidente de la República dialogar, conversar, ¿no?, y poner un alto al fuego, una tregua, para que puedan tener una concertación. La verdad es que esto nos ha motivado como medio de comunicación digital. Entératedigital.pe ha publicado esta mañana una editorial, ¿no?, asentando una posición como medio de comunicación, porque en realidad nosotros hemos estado siguiendo progresivamente todas las acciones, los comportamientos de los partidos políticos, de los actores políticos. Hemos generado muchas entrevistas también para un poco analizar, ¿no?, por qué es que nosotros hemos llegado, ¿no?, como país, como nación, a una determinada situación como esta. ¿Por qué es que estamos viviendo una situación crítica a nivel político? No hay trabajo, señores. No hay trabajo en el Perú, es muy difícil conseguir un trabajo. Están paralizadas muchas cosas. Necesitamos crecer como país, necesitamos desarrollarnos, ¿no? Queremos generar más inversiones, queremos un crecimiento económico hacia adentro, hacia afuera, sí, pero todo esto se estanca precisamente porque los actores políticos lo que se han dedicado en este tiempo es a obstaculizar la gobernabilidad en el país. Desde que comenzó el gobierno del señor Pedro Pablo Kuczynski, hemos visto constantemente cómo Fuerza Popular, el partido de la señora Keiko Fujimori, que hoy está llamando a un diálogo, hoy que pide una tregua, ¿no es cierto?, a las fuerzas políticas. ¿Por qué no se hizo ese llamado desde el inicio del gobierno? ¿Por qué se tuvo una actitud confrontacional? ¿Por qué tuvo que colapsar, ¿no es cierto?, esta fuerza política, tuvo que colapsar la gobernabilidad en el país? Hay responsabilidades políticas, por supuesto que las hay, y Fuerza Popular no se escapa de ello. Entonces, un partido debilitado, ¿verdad?, en estas circunstancias, no tiene eco. Lamentablemente, no tiene eco. El pedido es extemporáneo, como decimos los abogados. Es extemporáneo. Lo que sí es rescatable de lo que dice la señora Keiko Fujimori es que va a hacer cambios al interior de su partido. Pues que lo haga. Que lo haga porque lo necesita. ¿Saben por qué lo necesita? Porque este partido ha demostrado prácticas dictatoriales, autoritarias en este país. Y es inconcebible cómo en una democracia, por más frágil que sea, debilitada que sea, no se puede concebir
un partido político con prácticas dictatoriales y que un partido de esta naturaleza tenga que tener una representación en el Congreso o represente nuestros intereses en la nación. Y eso también es un llamado de atención a la ciudadanía, porque nosotros como ciudadanos somos los que elegimos y tenemos que asumir siempre una mea culpa en esto, porque nos ciudadanía, que esto también nos sirva a nosotros de experiencia para que en las próximas elecciones tengamos que elegir conscientemente e informadamente. Esto es la consecuencia de elegir tan solamente por elegir, ¿no? Y no tener una conciencia cívica, democrática, educada en este ejercicio, ¿no?, de nuestros derechos y nuestros deberes. Entonces, la ciudadanía, por un lado, tiene que asumir la parte que le corresponde y los partidos políticos tienen que asumir el costo político por lo que han hecho, ¿no?, en nuestra nación. Entonces, sí queremos una concertación democrática, por supuesto que la queremos, pero no que provenga de la señora Keiko Fujimori, porque su voz es debilitada. Un partido desprestigiado, debilitado, un partido que ha sido desde el primer momento una fuerza obstruccionista para el gobierno, ¿no? Este es el costo político, la ingobernabilidad. Si también hay un responsable político, eso lo es Fuerza Popular. Entonces, nosotros como ciudadanía, como nación, como Estado, tenemos que articular esfuerzos para poder salir adelante. No porque la señora Keiko lo pida, no porque ella lo llame o lo convoque, sino porque es un deber de todos los peruanos y de todas las peruanas sacar adelante nuestro país. Así que no es que ella lo convoque, nosotros tenemos que asumir esa actitud de progreso y superioridad en estos momentos, porque el país lo necesita, por tus hijos, por los míos, por nuestras familias, por todos. Tenemos que sacar adelante nuestro país. Así es que el llamado que hace la señora Keiko Fujimori es extemporáneo, ¿no? Así es que dedíquese, señora, ¿no? Y dedíquese a hacer los cambios internos en su partido, pero sobre todo a conceptualizar lo que es una práctica democrática, porque su partido lamentablemente no ha comprendido lo que es una democracia. Y esto también tiene que hacerse extensivo a todos los demás partidos políticos, si lo hubiere en el Perú, porque necesitamos la renovación de cuadros, pero no se está trabajando en ello. Necesitamos liderazgos, tampoco se está trabajando en ello. Entonces, ha llegado el momento de que los partidos políticos trabajen internamente en sus bases, porque queremos realmente nuevas caras, nuevas generaciones y no élites, no esos círculos viciosos que siempre están girando en torno a las mismas personas que repiten el plato, repiten el ejercicio del poder político y no dan paso a nuevas generaciones. Eso no es tampoco una práctica democrática. Hay que dar paso, hay que ceder a las personas, a las nuevas generaciones, a los jóvenes que necesitan también contribuir con su país. Así es que este es un llamado que hacemos a nombre del programa Entérate con Leslie. Lamento muchísimo, realmente, que nuestro país viva una situación de podredumbre política. Pero nosotros como peruanos tenemos que aprender las lecciones y sacar adelante a nuestro país. No queda otra, señores. Así que tenemos que articular esas fuerzas, tenemos que articular esas inteligencias humanas, ¿no?, que Dios nos ha dado, y la fuerza, el empuje, porque tenemos que progresar. De nosotros depende que este país progrese, y no porque una señora lo pida. Eso de ninguna manera. Señores, vamos a hacer una brevísima pausa comercial y regresamos con el panel de discusión sobre la situación política en el Perú.
imaginas tener la mejor tecnología de la información al servicio de tu empresa desde $35 usuario por mes? Visítanos en cloudis.com. Señores, regresamos con el programa Entérate con Leslie y lo prometido es deuda. Tengo un distinguido panel, dos invitados de primer nivel, César Infanzón Jorge, director periodístico de la revista Justo Medio, y el doctor Rafael Rodríguez Campos, asesor de la jefatura del RENIE, con quien vamos a debatir, a conversar y dialogar sobre la situación política del Perú. Pero antes quiero dar a conocer la revista Justo Medio en su edición número 126, ¿no?, correspondiente al periodo de septiembre y octubre del 2018. Nosotros hemos hecho una nota muy especial acerca de la revista Justo Medio porque, mire, tiene un titular que es muy sugerente. Le decía justamente a César Infanzón, dice: las elecciones regionales y municipales del 2018 premió la humildad y penalizó la soberbia. Acá está, esa es la portada de la revista Justo Medio. ¿Pero por qué es sugerente? Porque justamente esa es la reflexión que tenemos que sacar o extraer en este contexto político actual, ¿no? Mucho ego, mucha soberbia en los actores políticos, en los líderes políticos, y miren el costo que ahora están asumiendo, ¿no? Cuando en realidad la representación de nuestros intereses se tiene que dar bajo un perfil de humildad. Totalmente. Personificar la humildad, que es poner a disposición lo que sabemos, la experiencia que tenemos, pero sin vanaglorias. Sin embargo, hemos visto todo lo contrario. Por eso decía que es un titular muy sugerente de la revista Justo Medio, a quien felicitamos públicamente por esta importante edición. Y además trae, en su interior trae lo que es la mesa redonda dedicada justamente al tema del referéndum, que va a ser uno de los temas que vamos a conversar desde ahorita. Es una mesa virtual, ¿no?, donde participan congresistas de la República. Acá lo tenemos, ¿no? Marisol Espinosa Cruz, Alberto Quintanilla Chacón, Johnny Lescano, ¿no?, y Richard Arce. Y bueno, en esta mesa virtual han tenido a bien cursarme una gentil invitación a nombre de entératedigital.pe y participo juntamente con ellos, ¿no?, reflexionando en el tema del referéndum. Gracias, César, por tu presencia en el programa. Gracias, Rafael Campos. Y pedimos las disculpas del caso con relación al periodista Rafael Romero, es el jefe de la página editorial del Diario Expreso, quien se ha comunicado conmigo justificando su inasistencia, y con ello también le pedimos las disculpas a los televidentes, pues ha tenido que, por un tema de cierre de su editorial, justamente en un cruce de horarios, no pudo venir, pero yo sé que en otra oportunidad lo vamos a tener. Vamos a ir de frente al debate de esta situación política en nuestro país. Varios temas, mis estimados, muchísimos temas. Justamente estamos ya siguiendo a la audiencia de Keiko Fujimori, pero vamos a empezar con el tema del referéndum. César. Bueno, en lo que respecta al tema del referéndum, la revista Justo Medio tiene una posición muy clara, muy transparente respecto a su posición. No obstante que nosotros nos mantenemos siempre en el medio, ni para la izquierda ni para la derecha, siempre en el centro, con un nivel de observación plenamente, aplicando los tres valores fundamentales de los cuales sigue vigente, sigue ha sido y seguirá siendo nuestra plataforma de vigencia, ¿no?, como es la mesura, objetividad y pedagogía. Al respecto, quiero que me des unos instantes, expresar la posición netamente de la revista editorialista de lo que significa el referéndum para nosotros. Es una posición muy particular. Es necesario, señala, aclarar lo siguiente. Los ciudadanos deben saber que un referéndum es un mecanismo legal para que los votantes revoquen o acepten una ley aprobada por el Parlamento. En tal virtud, quien elabora las leyes que serán sometidas a consulta popular es el Parlamento de la República. Siendo esto así, y dadas las circunstancias que obligaron a este poder del Estado a elaborar dichas leyes, la posición de la revista Justo Medio es que el presidente Vizcarra actuó como un populista y obligó al Parlamento a elaborarlas para ganar popularidad por dos razones. Primero, sus proyectos remitidos al Parlamento no fueron ni siquiera medianamente elaborados, los textos ya publicados,
convenientemente modificado por todas las fuerzas políticas que están en el Parlamento, buscaron desnaturalizarla. Segundo, el referéndum, si bien es un derecho indiscutible del pueblo, este procedimiento no es aplicable a temas tan complejos como lo que se quiere resolver. Si todo nació a raíz de la una vez más comprobada corrupción del Poder Judicial, es de conocer que existe mayor corrupción en el Poder Ejecutivo. Si no, veamos el caso pues de la Gallato, en que los negociados y corruptos fueron propiciados por los presidentes y funcionarios de ese poder. En consecuencia, este referéndum del sí y del no, que cuenta con una pregunta con trampa, no serviría de nada, a nuestro juicio, para nada en la intención de acabar con la corrupción. Entonces la pregunta es, ¿este grave problema se resolverá mediante la consulta pública a la que será obligada la población a participar? La revista Justo Medio dice que no. Si las elecciones generales fueran expresión desinformada de la población por su absoluta falta de cultura cívica, esto cambiará porque es un referéndum. Nuestro vaticinio, lamentablemente, es que nada o muy poco cambiará después del referéndum. Esto solo fue una pechada populista de Vizcarra, aprovechando el descontento popular expresado en su frase, que se vayan todos. Estamos a favor del referéndum, pero no para temas tan complejos, como dice un pensador. Una de las razones por las que no debe hacerse un referéndum es la complejidad de los temas a consultar. ¿Y después del referéndum, qué? Como dice la mesa redonda. Así es. ¿Qué nos espera? ¿Qué estamos esperando? ¿Cuál es la disyuntiva? ¿Cuál es la alternativa? ¿Va a resolver los grandes problemas del país? ¿Vamos a estar exitosos? ¿Vamos a escalar posiciones en el desarrollo económico y social? Es el gran problema que estamos viviendo en este instante. O sea, la revista Justo Medio considera que esto no debería llevarse a cabo el referéndum. Definitivamente. Que es innecesaria, las preguntas, no. Pero es que lo que... A ver, la pregunta, nosotros... Bueno, eso es una editorial. Claro. Esa es la posición de la revista Justo Medio, y muy respetable, ¿no? La posición nuestra más bien también es a favor del referéndum, pero desde la óptica de que el referéndum es un medio de consulta popular a las personas, a la ciudadanía, y que no le estamos sometiendo a la ciudadanía la resolución, no, de los grandes problemas, sino la situación, la fisonomía de un parlamento, no, cambiar a un sistema bicameral, que yo tengo mis dudas, no, y además esto, decidir si reelegimos o no a los congresistas de la República de forma inmediata, que es una demanda que exige la ciudadanía. Pero aquí hay un tema también que ha quedado pendiente, a mi juicio, que quería consultarlo con ustedes. Por ejemplo, toda elección, por supuesto, es una consulta popular, y es una consulta de una respuesta autónoma, libre e independiente. Pero sin embargo, nuestro señor presidente Vizcarra, en uno de sus anuncios oficiales, luego de hacer conocimiento estas elecciones, dijo las cuatro preguntas: la primera pues respondan sí, la segunda sí, la tercera sí, y la cuarta no. ¿Eso no es inducir al voto? Eso yo escucho eso y entonces el presidente me está diciendo lo que yo tengo que hacer. Entonces, si yo ya sé lo que yo tengo, mi pensamiento autónomo, pero si el señor presidente me dice no, cambia tu opinión y pon esta respuesta, ¿no me está induciendo al voto? ¿Eso es legal? Pregunto. Rafael. Yo creo que la respuesta que voy a plantear parte de la academia. Ningún referéndum en el mundo resuelve los problemas estructurales de un país. Entonces, así como yo no le puedo pedir a un gato que ladre porque no va a ladrar, ni a un perro que maúlle porque no va a maullar, no por esa razón el referéndum como mecanismo de participación política resulta ilegítimo o inválido. Este referéndum es particularmente interesante visto desde la óptica del constitucionalismo histórico en el Perú, porque es la primera vez desde la adopción de la Carta del 93 que la ciudadanía va a tener en sus manos la posibilidad de ratificar o no cuatro reformas constitucionales. Cuatro reformas constitucionales que tienen como telón de fondo la modificación de diversos artículos de la Constitución. Porque, por ejemplo, la respuesta a la pregunta si usted aprueba o no la reforma vinculada a la estructura bicameral del Congreso de la República supone la modificación de más de 15 artículos en la Constitución política. Entonces, mi preocupación, más allá de determinar o valorar la actitud política de quien impulsó el referéndum,
pasa por el gran desconocimiento que existe a nivel de la ciudadanía sobre las materias que se van a votar ese así día. Es, así es. Porque la cédula de votación que ha aprobado la en su OMPE. Momento la OMPE y que el día de hoy el Jurado Nacional de Elecciones ratificó mediante la resolución que el día de hoy se publicó en el Diario Oficial El Peruano, ¿no? Declarando infundada la tacha que el personero del Partido Aprista Peruano había interpuesto, son simplemente preguntas de sí y no. Básicamente, lo que tendría que hacer un ciudadano medianamente informado es recurrir a diversos medios de comunicación, redes sociales, páginas web, portales institucionales, para saber cuáles son esos proyectos de ley de reforma constitucional que se van a aprobar o no el día de la elección, el próximo 9 de diciembre. Con respecto a la neutralidad del presidente de la República, yo creo que es bueno analizar las cosas en perspectiva comparada. Creo que si uno, por ejemplo, toma como referencia lo que ocurrió en Colombia con relación al plebiscito por la paz, nadie o a nadie le llamó la atención que siendo una propuesta del presidente Santos, el presidente Santos, vía medios de comunicación, apostara por el sí, ¿no? Entonces, creo que lo que a quienes sí les debemos pedir absoluta neutralidad ante todo, y eso es lo que estamos haciendo, es a quienes trabajamos en el sistema electoral, a quienes nos encargamos de sacar adelante el proceso electoral. Los políticos, y así lo estableció la resolución que emitió el jurado el día 10 de octubre, van a poder participar activamente inscribiendo a las organizaciones políticas para que sean las organizaciones políticas las que se decanten por una o por otra, opción. Eso es lo realmente importante. Y la preocupación nuestra, repito, es que por razones de coyuntura, pues la difusión al contenido del referéndum al que somos llamados más de 24 millones de peruanos el día 9 de diciembre no ha tenido la cobertura que nosotros quisiéramos. Porque eso va a tener un impacto directo el día 9 de diciembre, cuando la gente comience a decidir en la cola. Entonces, si bien es cierto, un proceso o un mecanismo de participación política como el referéndum es importante, también es importante las condiciones que se dan para que este mecanismo de participación política cumpla su real y verdadero objetivo. Sí, gracias Rafael. Justamente, y esto vamos a abrir perspectivas, porque acá estamos viendo diferentes puntos de vista, pero en realidad el referéndum, yo no entiendo cómo han habido reacciones adversas al referéndum, y respeto la opinión de César. Si nosotros en la Constitución Política del Perú lo hemos introducido como un mecanismo de participación directa, o sea, esto, ¿no crees tú, César, que el referéndum como tal, como instituto o institucionalidad de una democracia, ¿no es cierto?, fortalece el ejercicio de participación ciudadana? ¿No crees tú que el referéndum pueda también ser visto desde ese punto de vista? Por supuesto que sí, ¿no? Definitivamente. ¿Por qué le tenemos miedo al referéndum? ¿Considera César que el referéndum es innecesario, ¿no?, para consultar estas cuatro reformas? Más que miedo es preocupación. Preocupación por lo que ha señalado también el señor del organismo del Estado, Rafael, porque hay un desconocimiento, hay una desinformación, ¿no? Y esa preocupación está vigente, está latente, porque por ejemplo el tema del CNM, ¿no? Muy pocos conocen a carta cabal qué es lo que significa y qué es lo que deben hacer respecto, ¿no? Entonces, no escucho, no veo una propaganda, una campaña de difusión masiva de parte del Estado, de sus organismos, de sus estamentos respectivos, en las cuales la opinión pública tiene que estar enterada o al menos llegar a la difusión y conocer de primera mano, ¿no? En eso sí que coincido con el señor Rafael, está fallando esta situación. Entonces, y en estos momentos ya es el 9 de diciembre, ya no falta absolutamente nada. Entonces, yo soy una persona, un ciudadano común y corriente, voy a la cabina para votar y veo las cuatro preguntas, y bueno, lo único que se me va a ocurrir es acordarme de lo que me dijo el presidente, ¿no? Tacha sí tres y un no. Entonces yo quiero volver a eso, no obstante el ejemplo de Colombia. ¿Es dable eso?
La inducción para el voto, me refiero. Yo creo que cualquier persona que lee periódicos sabe que los cuatro proyectos de ley que fueron presentados por el Ejecutivo fueron impulsados expresamente por el presidente Vizcarra en el mensaje a la Nación del 28 de julio. Entonces, no creo que haya que hacer cuestión de Estado porque Vizcarra dice tal o cual cosa con respecto a una pregunta. A mí particularmente lo que me pareció curioso fue que junto a dos de sus personalidades más cercanas que habían votado a favor de estas cuatro reformas, él expresamente dijera: estoy en contra de una de las cuatro, que es la bicameralidad. Porque creo que al final del día lo que se consensuó en el Parlamento era entregarle al país la posibilidad de pronunciarse en las urnas por el sí o por el no. Ahora, permíteme hacer una precisión. Yo creo que la desinformación no está solamente en los ciudadanos, ¿eh? Hay una gran desinformación y un gran desconocimiento a nivel de los medios de comunicación. Cuando el presidente Vizcarra anuncia por vez primera que el referéndum se llevaba a cabo el 9 de diciembre, muchos medios de comunicación casi y lo crucifican diciendo que esa no era su competencia porque era una competencia del Jurado Nacional de Elecciones. Y ahí tenemos una primera debilidad de los medios de comunicación. Existen varios tipos de referéndum en la legislación peruana. Hay un referéndum impulsado por la ciudadanía que está regulado en la Ley de Participación Ciudadana y hay un referéndum ratificatorio que es el previsto en el artículo 206 de la Constitución. El de la Ley de Participación Ciudadana, ese sí debía de ser convocado por el jurado, pero el otro tenía que ser convocado por el presidente de la República. Entonces, si el ciudadano que se encuentra preocupado por el quehacer diario y que confía en los medios de comunicación, quienes van a transmitirle una comunicación veraz, objetiva, recibe este tipo de mensaje cifrado que luego es desmentido, entonces la falta de información abona a la preocupación que yo te estoy marcando de cara al 9 de diciembre. A los organismos electorales, en este caso, lo único que nos ha correspondido es tratar de coordinar y trabajar de la mejor manera posible. Porque, ojo, y los ciudadanos tienen que saberlo, nos están pidiendo o estamos haciendo todo lo posible, y lo vamos a lograr, por sacar un referéndum de 24 millones de electores en 60 días. Cuando el calendario electoral general para un proceso ordinario en el Perú, por ejemplo, dice que el padrón electoral cierra un año antes. Y nosotros lo estamos cerrando a 60 días. Un récord Guinness. Eso es un récord que lo tenía hace no poco la registraduría colombiana, que organizó también el plebiscito en tiempo casi récord, y que ahora pues los organismos electorales en el Perú estamos tratando de replicar, ¿no? De replicar. Sí. Vamos a hacer una pausa de 30 segundos para continuar con esta amplia discusión sobre el referéndum, porque yo tengo bastantes preguntas al respecto. Vamos a anunciar a un nuevo auspiciador que ingresa al programa Entérate con Leslie, Vital Salud. Si tú quieres tener una vida mucho más sana, más tranquila y de repente un poco más extensa, ¿no? Digamos, libre de estrés, pues yo te presento a Vital Salud. No conoce a Vital Salud, y ya la próxima semana vamos a conversar un poquito más de lo que ellos hacen en favor de nosotros, de las personas, y de vivir un poco más tranquilos en esta sociedad.
Amigos, continuamos y hablábamos en interno sobre la decisión del Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? O sea, el Partido Aprista cuestionó en un principio la célula de sufragio aprobada por la OMPE para el referéndum nacional, sobre todo porque el Partido Aprista quería que la pregunta 4, que era referente a la bicameralidad, se convirtiera en la pregunta número 3, porque en realidad ellos consideraron que este orden que presentaba la célula de sufragio podría de alguna manera inducir, ¿no es cierto?, a la ciudadanía a error, ¿no? Lo que ellos querían era que la ciudadanía en realidad no vote en contra de la bicameralidad, pero es que en realidad el temor que se tiene de parte de algunos actores políticos es que la ciudadanía no quiere sistema bicameralidad en parte. Pero eso lo va a definir el 9 de diciembre, porque nosotros trabajamos sobre el sentimiento de un grupo de personas, no de algunas colectividades, pero en realidad la mayor el filtro que podemos tener es el 9 de diciembre. Esperemos al 9 de diciembre, y el Jurado Nacional de Elecciones le ha dicho al Partido Aprista, en primer lugar, que no ha argumentado lo suficiente, no ha demostrado en su argumentación el por qué el orden de las preguntas no podría alterar una decisión respecto a una de las reformas constitucionales, y lo único que tendrías que contestar es un sí o es un no, claro. ¿No? Y son preguntas de carácter independiente, es lo que le ha dicho el jurado. Segundo, que el diseño no aprobado por OMPE tiene una base legal, que es el decreto supremo no publicado, y que no ha sido pues una cuestión de invención, no se lo ha creado la OMPE, sino que esto ha estado en función a una norma, uh-huh. ¿No es cierto? Segundo argumentación del jurado. Y tercero, que no ha argumentado lo siguiente, lo ha argumentado sobre el fondo del tema y queda como está, claro. No queda como está. Y lo cuarto, se ha argumentado lo que ya Rafael nos ha dicho un poquito acá en el tema, ¿no? Es el plazo. Que en 60 días estás prácticamente armando todo, ¿no? El sistema para el referéndum nacional, ¿no es cierto? Cuando eso se estima que se puede prever dentro de un año. Y acá se está haciendo en 60 días. Entonces eso es justamente lo que el Jurado Nacional de Elecciones le ha dicho al Partido Aprista: oiga, no, por favor, tengo un plazo corto para llevar a cabo el referéndum nacional y usted me está presentando una impugnación a la célula de sufragio aprobado por la OMPE que tiene un basamento legal, ¿no? O sea, en otras palabras, ¿no? Le ha hecho perder el tiempo al Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? Y ha retrasado este tiempo, por eso que de repente, respondiendo a tu pregunta, que por qué no se está haciendo una difusión masiva, ¿no?, del referéndum, es precisamente porque estaba pendiente, porque está ocupado pues esto en estas circunstancias de la célula de sufragio, no lo puedo difundir porque de repente el jurado puede haber esto resuelto de otra manera. ¿Y qué pasaba si el jurado decía: okay, ¿no?, fundada la impugnación, anules el diseño, nuevamente a reimprimir, a rediseñar, y no llegábamos al 9 de diciembre. Rafael. Lo que hay que destacar, creo yo, es lo siguiente. Uh-huh. El Jurado Nacional de Elecciones tuvo la gran responsabilidad, luego de que el presidente de la República convocara elecciones, de emitir una resolución, la 3234, justamente para tratar de compatibilizar los plazos de la legislación electoral general con el apremio de tener que programar y organizar un referéndum nacional en un plazo de 60 días. Ojo, ese plazo no se lo inventó el presidente de la República. Ese plazo también está previsto en la legislación electoral. Y en su momento, los organismos electorales, cuando se aprobó el cronograma electoral el año pasado, en octubre, le hicimos saber a la representación nacional que ese cronograma tenía que ser afinado, porque se superponían, ¿no es cierto?, procesos. Lo que ocurre es que solamente se le prestó atención a aquellas elecciones de calendario fijo. Nadie se imaginó que nos íbamos a ver inmersos en un proceso de referéndum que marche en paralelo a la segunda vuelta de elecciones regionales y municipales. Con lo cual, los ciudadanos, por ejemplo, a cualquiera de nosotros, a mí y mis alumnos, me dicen:
Oye, Rafa, entonces, los ciudadanos que votan en aquellas regiones en las que se va a segunda vuelta van a tener dos cédulas. Así es. Efectivamente. Claro, claro. Con todo lo que ello puede suponer, con la confusión que puede generar en los ciudadanos, sobre todo en los que van a votar por primera vez, ¿no es cierto? Porque tenemos muchos chicos que es un buen porcentaje, que van a votar por primera vez. ¿Cuánto estamos hablando de jóvenes que cumplen 18 años, Rafael? Si podrías darnos esos datos exactos. Mira, en el Perú vamos a incorporar a 91.000 chicos que cumplieron o que van a cumplir 18 entre el 8 de octubre de este año, el día siguiente a la primera vuelta, y el 9 de diciembre, el día de la elección que en la que vamos a participar todos convocados para el referéndum nacional y para la segunda vuelta de elecciones regionales. Estos son chicos que no han votado en la primera vuelta. Que, obvio, porque no tenían 17, que tampoco van a votar en la segunda vuelta. Porque la segunda vuelta es la segunda etapa de un proceso que ya tiene un padrón cerrado, pero que sí van a votar en el referéndum. En el referéndum. Entonces, ojo, ojo. Entendimos, César. Ojo, miren el esfuerzo que desde los organismos electorales estamos haciendo. ¿Por qué? Porque mis amigos, mis colegas de la OMPE, a quien tanto quiero porque valoro mucho su trabajo, imagínense la tarea de capacitación que están haciendo con los miembros de mesa. Monstruosa. Porque el miembro de mesa va a tener que identificar y va a decir, Juan Pérez. Ah, ok, Juan Pérez, tú votas para el referéndum, te doy solamente esta cédula. Claro, no votas pero para no te las doy elecciones. La cédula de la segunda vuelta regional. Pero si yo he cumplido 18 años, ¿no? ¿Puedo votar en la...? No. Porque ya se cerró un padrón. Porque ¿no? es la segunda etapa. De una elección que ya está cerrada. Así es, como que padrón que electoral. Tuvo padrón electoral cerrado pero el 22 de octubre. Del año pasado. Así es. Sí. Y los jóvenes que cumplen, sí, 18 años entre el 8 de octubre hasta el 9 de diciembre, día de la elección, o sea, día del referéndum, van a poder votar para el referéndum. A ellos súmale los casi 900.000 peruanos residentes en el extranjero. Sí, porque que no estaban en el padrón electoral para el proceso de elecciones regionales y municipales, pero que tienen que estar en el padrón electoral para el referéndum nacional. Entonces, hay que hacer esas precisiones, ¿no? Hay que señalarle con claridad a la gente, en principio, y lo más importante, la pregunta número uno en todo proceso electoral, ¿quiénes van a votar? Y a diferencia de nuestro padrón de elecciones regionales, que fue de 23.274.975 ciudadanos, nuestro padrón electoral ahora va a tener a 24.373.821 ciudadanos. Pero César, en el 60 días, Dios santo, por favor. Claro, ese es uno de los cuestionamientos que, por ejemplo, yo hablaba con César para la revista Justo Medio y conversábamos mucho con él en el tema del referéndum. Decía, yo sí estoy de acuerdo con el referéndum y lo he marcado personal, profesionalmente lo he marcado, ¿no? En mi posición. Es más, hoy día hemos lanzado una editorial como medio de comunicación que invito a leer, ¿no? La voz de Keiko no tiene fuerza popular, ¿no? Los invito a leer. No, vamos a hacer dentro de un rito una pausa y vamos a ponchar producción, ¿no? Los principales titulares de Entérate Digital para poder dar a conocer a la ciudadanía. Si los puedes pasar en estos momentos, te lo voy a agradecer. Esto, ahí tienen ustedes los titulares de enteratedigital.pe, la editorial. Te invito a que lo leas porque realmente motiva una reflexión, ¿no? En segundo lugar, en el tema del referéndum, sí, yo estoy de acuerdo con que se dé el referéndum desde el punto de vista de que esto va a fortalecer la inserción de una ciudadanía hacia la cosa pública, ¿no? De preocuparse por los asuntos nuestros, ¿no? Porque yo no soy de las personas, y en esto Rafael y yo, que somos docentes universitarios, que comulgamos con la misma especialidad, en el tema es que si se incorpora en la Constitución una institucionalidad democrática como es el referéndum y llega el momento de ponerlo en práctica, Rafael y César, ¿no? Entonces, ¿por qué entonces tenemos tantas situaciones encrispadas, ¿no? De que esto no se pueda dar, que es inaplicable, que puede ser ilegítima, que se está seduciendo a la ciudadanía? Bien, comprometámonos acá,
¿no? Tú eres director uh-huh. periodístico de la revista Justo Medio, eres un importante periodista en el Perú, ¿no? Rafael, con sus alumnos, Rafael tiene una enorme responsabilidad en el RENIEC, ¿no? Y quien habla, que tiene estos dos tareas, como abogada, como docente y ahora como comunicadora social, de informarle a la ciudadanía, ¿no? Respecto a qué es lo que va a decidir el 9 de diciembre, ¿no? Entreguémosle una información veraz, ¿no? Hagamos hasta donde podamos hacer una difusión masiva en redes, ¿no? Para informar a la ciudadanía y dejemos que ellos tomen la decisión. Nosotros tenemos que tomar esa decisión por nuestro país. Pero yo voy a la pregunta. Sí me parece que el plazo para un referéndum, yo no sé si serás de acuerdo, Rafael, conmigo, pero yo no sé si el plazo era oportuno para el 9 de diciembre, de repente podía haberse extendido un tiempo adicional para que se pueda articular mejor las cosas, porque 60 días prepararlo todo, ¿no? Y hay un aumento del padrón electoral, porque se suman otro grupo de electores, y son muchos, y que son jóvenes. ¿Tú qué opinión te mereces si de repente esta convocatoria de referéndum pudo haberse hecho de repente hacia el próximo año? Yo creo que entramos a un terreno que merece una explicación de uh-huh. dos uh-huh. tipos. Una netamente legal, jurídica, y una política. Uh-huh. Lo cierto es que la legislación así lo establece. Uh-huh. Entonces, uh-huh. los organismos electorales uh-huh. tenemos que cumplir la ley. A carta cabal lo que dice con la lo ley que orgánica la legislación establece. Uh-huh. Repito, en su momento advertimos que esta ley entraba en contradicción con el cronograma que el Congreso de la República había aprobado para las elecciones de calendario fijo. Seguramente el escenario ideal para un referéndum de tipo ratificatorio, ajá. que tiene como objetivo que la ciudadanía se pronuncie sobre reformas constitucionales, nada más y nada menos, ¿no? uh-huh. que modificar la base de la pirámide normativa de un país, es aquel en el cual toda la ciudadanía, única y exclusivamente, se encuentra focalizada en el debate en torno al referendo. Pero acá hemos superpuesto dos procesos electorales. Una elección regional y municipal, un proceso de referéndum nacional, y si a eso le sumamos, ¿no es cierto?, la permanente confrontación y el clima de crispación política que hemos uh-huh. Tenido los peruanos desde ya hace algunos meses, uh-huh. entonces, sin lugar a dudas, pues los temas se superponen y la ciudadanía no recibe el mensaje más nítido y claro posible. Y eso es un peligro. Ahora, existe sí una razón objetiva que merece ser explicada. Uh-huh. Hacer un referéndum el próximo año demandaba la inversión de ingentes recursos económicos. Uh-huh. Tengamos en cuenta uh-huh. un criterio, una variable. Mal que bien, uh-huh. ya la administración electoral, OMPE por ejemplo, tenía desplegada a toda su administración a nivel nacional. ¿Por uh-huh. qué? Porque había enfrentado un proceso de elecciones de primera vuelta. Nos vamos a segunda vuelta en 16 regiones. Uh-huh. Si nosotros programábamos como país un referéndum para el próximo año, ya era comenzar de cero. Ah, ok. ¿Okay? Era comenzar okay. de cero. Uh-huh. Uh-huh. Y seguramente algunos críticos dirían, porque acá somos el país de los críticos, ¿cierto? ¿Por qué no lo hicieron en 2018? ¿Por qué lo hicieron en 2019 si sabían que le iba a costar tanto al país? Entonces, yo rescato lo que tú planteas. Esa obligación ética y moral que tenemos quienes tenemos la posibilidad de informar. Cuando se aprobaron estas cuatro reformas, muchos ciudadanos, llevados de las narices por medios de comunicación, decían, ¿y por qué no se somete a referéndum la pena de muerte? ¿No es cierto? Entonces, había que explicar desde algo tan básico como, por ejemplo, en la Constitución existen materias prohibidas Así y es. Existen materias permitidas, la supresión de derechos fundamentales no puede ser sometido a referéndum, etcétera. Entonces,
Sí creo que tenemos una tarea pendiente a nivel de educación electoral. Entiendo que el Jurado Nacional de Elecciones y OMPE oportunamente van ya a salir a los medios de comunicación a tratar en la medida de lo posible y sin quebrar el principio de neutralidad que tanto le preocupa a nuestro colega, ¿no es cierto?, para informarle a la gente, ¿no?, sobre cuáles son las materias que se van a tener que someter a referéndum y qué es finalmente un referéndum, ¿no es cierto? Porque a la gente hay que decirle que una vez que se apruebe la reforma sobre la Junta Nacional de Justicia, luego el Parlamento tendrá que aprobar la ley orgánica de la Junta Nacional de Justicia. Y posteriormente se tendrá que elegir a los nuevos miembros de la Junta. Y finalmente los miembros de esa junta tendrán que asumir las competencias del antiguo Consejo Nacional de la Magistratura. Esto no acaba el 9 de diciembre. No. Esto inicia el 9 de diciembre. Es la luz verde que le va a dar la ciudadanía prácticamente al Congreso de la República para que haga su trabajo, ¿no? Ahora, vamos a otro punto esencial con relación al referéndum. Yo creo que acá lo agotamos. Si tienes algo que agregar, Rafael o César, con relación al referéndum. Quiero rescatar algo muy interesante. Sí. Al menos en lo que respecta a nosotros como revista Justo Medio. Muy bien. Después de haber escuchado lo que has expresado y lo que ha señalado Rafael como funcionario muy estricto de lo que significa sus funciones respecto a la responsabilidad que tiene. A mí me ha sorprendido gratamente que son 60 días y para mí es una sorpresa de cómo lo están haciendo, ese enorme esfuerzo, tal como lo ha explicado Rafael. Caramba, es algo increíble realmente. Yo de repente en forma de broma dije récord Guinness, porque realmente lo es, porque hay un promedio de un año en el cual puedes trabajar con mucha tranquilidad y mucha soltura, pero en 60 días no solamente un hecho, él acaba de señalar, es el inicio, así está es. Empezando. Así, o sea, aquí es. No termina nada, aquí recién se está empezando a hacer una enorme tarea en todos los aspectos. Y desde ya, en lo que respecta a nosotros como órgano de difusión nacional e internacional también, porque estamos inscritos en la Federación Interamericana de Abogados a nivel de todas las Américas, Caribe y parte de Europa, en lo que significa difundir este tipo de circunstancias. Ese es nuestro compromiso. Y quiero tomarle la palabra acá al caballero ilustre, por favor, si fuera posible, para esta próxima edición contar con su valiosa colaboración y una entrevista, un reportaje, porque hay que difundir todo lo que usted ha señalado en escrito y decírselo a la opinión pública. Así es. El punto uno, el punto dos y el punto tres. Eso, César, y qué bueno esta discusión, porque nos lleva justamente a esta conclusión feliz, porque esta es la mayor demostración de que, a pesar de que tenemos diferentes puntos de vista con relación al referéndum, nos unimos en un compromiso ciudadano, que es el de informar, pero informar correctamente, ¿no? Porque si no va a ser un suicidio político. Esa es la palabra. Va a ser un suicidio político el 9 de diciembre y no queremos más suicidios políticos, ¿no? Y hablando de estrés y suicidios políticos, ¿no? Vamos a hacer una brevísima pausa de 30 segundos para oxigenar un poco el set, ¿no? Vamos a dar pase al Centro Odontológico Diamond Smile, que estuvo con nosotros la semana pasada. Ellos son expertos en dibujar tu sonrisa, en tratar tus dientes y tenerlos pues en completo estado de salud. Vamos con el video de Diamond Smile y regresamos en breve. Continuamos entonces con el bloque de entrevistas. Vamos a conversar ahora otro un punto crucial, ¿no? Ayer la lideresa de Fuerza Popular, la señora Keiko Fujimori, hizo un llamado, ¿no?, a los actores políticos, al presidente de la República, pidiendo un reencuentro nacional, ¿no?, haciendo que las fuerzas políticas del Congreso pudieran dialogar, ¿no?, y encontrar una solución viable de salida para la crisis
que su partido originó, ¿no? Crisis que su partido lo hizo desde el primer momento en que empezó a gobernar el señor Pedro Pablo Kuczynski, ¿no? Entonces, yo en la introducción del programa hablaba justamente de las responsabilidades de carácter político que hay, y de los costos que se va a asumir y se están asumiendo. Y curiosamente lo hace 24 horas antes de llevarse a cabo la audiencia de detención preventiva, uh-huh, que en estos momentos estamos viendo, ¿no? Estamos siguiendo a la audiencia, ¿no? Si le dan o no la detención preventiva, ¿no? Para algunos deberían ser y para otros no. Lo cierto es que el fiscal viene sustentando ya una suerte de documentaciones muy serias, hasta el punto que hoy, ¿no?, el congresista Rolando Reategui ha sacado ya un comunicado, un pronunciamiento diciendo que va a decir su verdad, ¿no?, ante la fiscalía. No sabemos qué verdad es ante la fiscalía, pero ya eso es una expresión ya de fraccionamiento al interior de este partido político. Empezamos con César Infanzón. Efectivamente, bueno, desde nuestra posición periodística, nosotros siempre hemos señalado lo que significa, pues, la verdad respecto a la señora Keiko Fujimori, su enfrentamiento con su hermano, la situación con su padre y todo lo demás, y hemos coincidido plenamente con gran parte de la ciudadanía en el sentido de que es una lideresa ficticia que simple y llanamente está sacando y ha sacado provecho de su participación en estas elecciones y que sobre todo tiene ese sentido de venganza, de resentimiento, uh-huh, que no va a aceptar jamás haber perdido en varias oportunidades la opción de ser una alta magistratura de la presidencia de la República. Lo que está pasando ahora es que simplemente ya se está sepultando poco a poco ella misma, y lo que sucede es que están surgiendo una serie de voces de colaboradores eficaces que prácticamente están señalando todas las arbitrariedades, todas las irregularidades de esos financiamientos, entre comillas, y todo aquello que ha conllevado a que este partido político prácticamente no debe existir, porque su nacimiento es totalmente irregular, totalmente lo que significa que no debía existir nunca, porque el financiamiento a los cuales yo he estado muy, muy involucrado está pegado, vinculado, pues, a la corrupción, como se está demostrando ahora. No por gusto, el señor magistrado va a estar pidiendo 36 meses solamente de... El fiscal. El fiscal, perdón, ¿no? Está pidiendo una investigación preliminar de 36 meses de internamiento. Preventiva. A él y a todo un grupo, ¿no? A todo un grupo, ¿no? Y todos prácticamente, algunos, claro, están zafando ya su presencia, que están huyendo, otros han renunciado, otros se han separado, otros han pedido licencia, en fin. Pero la realidad de las cosas es que Fuerza Popular ha decaído en una situación, ha decaído totalmente y está en un declive político total, al margen de que los partidos políticos prácticamente ya están defenestrados, pues, de la actividad social, política de nuestra capital, ¿no? Gracias, César. Rafael. Yo creo que más allá de hacer juicios de valor en torno a las personas, uh-huh, esta situación de crisis nos debería invitar a una reflexión profunda. Uh-huh, uh-huh. Y es que totalmente en el país, uh-huh, la clase política o casta dirigente, citando a González Prada, no ha entendido a la política como consenso, ha entendido a la política como confrontación. Uh-huh. Cuando tú entiendes a la política como confrontación, surge, uh-huh, el binomio amigo-enemigo. Uh-huh. Y como o eres amigo o eres enemigo, uh-huh, entonces la única manera de sobrevivir es aniquilando al otro, uh-huh, negando al otro. Uh-huh. Y la política en democracia exige entendimiento, uh-huh, exige empatías. Uh-huh. Entonces, más allá de si uno es más responsable que otro del, uh-huh, descalabro existente, uh-huh, en la actualidad, nosotros deberíamos preguntarnos, como se lo comento a mis alumnos, el profundo daño que este clima le hace al sistema democrático, uh-huh, como sistema, uh-huh, como instituciones. Así es. Porque, uh-huh, el mensaje al ciudadano es: ¿para qué sirve la democracia? Uh-huh. Si finalmente los políticos que son elegidos por el voto popular hacen lo que les da la gana, se embarcan en un clima de confrontación permanente y no discuten las soluciones a los grandes problemas del país. Y segundo, esta situación no es novedosa en nuestra historia. Uh-huh. Cada vez que el presidente de la República no ha tenido mayoría o no ha contado con una minoría importante en el Parlamento, uh-huh, y se ha enfrentado a una oposición férrea, uh-huh, el régimen político en el Perú ha terminado tambaleando. Uh-huh. Es la primera vez, sí,
que una situación de crisis como la que hemos atravesado no ha devenido en una interrupción del orden constitucional. Y eso hay que decirlo. ¿Somos una democracia inmadura? Sí, pero no lo somos tanto como lo éramos hace algunos años atrás. Ahí está el caso de Bustamante y Rivero, de Belaúnde y del primer Fujimori, ¿no es cierto? Entonces, algo hemos aprendido, algo hemos entendido en torno a lo importante que es para un país preservar el régimen democrático como único garante de las libertades y de los derechos públicos. Pese, Rafael, que esto, el propio presidente de la República dejó entrever, entre líneas, ¿no?, el cierre del Congreso. Tan es así que cuando se discutió o se sustentó la cuestión de confianza del premier, uno de los el congresista Jorge del Castillo fue el más incisivo y crítico al respecto cuando desnudó prácticamente el entre líneas que tenía el premier con el presidente de la República de que esto conllevaba pues a un cierre del Congreso, pero de manera anticonstitucional, ¿no? Entonces, eso por ejemplo, eso también afecta, ¿no?, a la democracia, porque viniendo del presidente de la República, ¿no?, de una persona que asume un mandato, el poder mediante un mandato constitucional, ¿no es cierto?, y que se supone que iba a oxigenar, ¿no?, lo que ya habíamos heredado, claro, de Pedro Pablo Kuczynski, ¿no? Entonces, volvemos al ruedo, ¿no?, de una amenaza de cierre de Congreso, y tan es así que los periodistas incisivamente le han ido a preguntar a dónde está, oiga, señor presidente, ¿no?, ¿usted tiene la intención de cerrar el Congreso? Pues ya han sido preguntas más directas porque se hacía más evidente la intención, ¿no?, desde el Ejecutivo, ¿no? Entonces, si se suma esto, ¿no?, a la obstrucción que ha hecho Fuerza Popular y compañía desde el Congreso, perdieron una brillante oportunidad, Rafael, ¿no? Se perdió una brillante oportunidad de poder encauzar al país, de poder enrumbarlo, ¿no? Entonces, esto nos da una lectura de que realmente esto, en lugar de que no se aceptó desde un principio la derrota electoral, y una de las cosas es, no hay clase dirigente, y una de las cosas es, en una democracia, es reconocer, oye, yo perdí, pues, ¿no? Perdí una elección, pero me pongo a disposición ¿de quién? Tuya no, me pongo a disposición de la democracia, me pongo a disposición del país, porque yo quiero trabajar por el país. Ese es tener actitud democrática, pero no lo hemos visto en Fuerza Popular. Por eso es que a mí me riñe, sinceramente, me riñe que la señora Keiko Fujimori salga tan orondamente, ¿no?, 24 horas de su posible detención preventiva, salga a decir, convoco, hago un llamamiento. Oiga, ¿no?, su voz no tiene legitimidad. La voz de su partido no tiene legitimidad porque la ha perdido gracias a su propio partido, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando en nuestra democracia, Rafael César? ¿Qué es lo que tenemos que trabajar por delante para fortalecer nuestras instituciones? Es nuestro deber como ciudadano. Yo tengo que reaccionar no porque una voz me lo pida. Yo tengo que reaccionar porque yo tengo que expresar que amo a mi país y que necesito que el Perú salga adelante, no porque alguien me lo convoque o alguien me lo pida, ¿no es cierto? Rafael, para cerrar el bloque, porque ya nos vamos. Yo diría básicamente tres cosas, ¿no? Y no es la primera vez que lo hemos conversado. La democracia contemporánea, acá en América Latina, en el mundo, no funciona con instituciones partidarias débiles. Así es. ¿Por qué? Porque, querrámoslo o no, son los partidos los que nos presentan a los candidatos, y son los partidos, o deberían ser los partidos, el semillero de aquellas personas que luego van a asumir la función pública. Debería. Segundo, a mí me anima ver, y lo he hecho también con mis alumnos, porque me gusta rescatar las cosas positivas, en estas intervenciones de jueces, fiscales y abogados, defensores, cuando se cita, por ejemplo, resoluciones del Tribunal Constitucional o de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Por qué? Porque es un mensaje que suena más potente cuando es pronunciado por aquellas personas que en un determinado momento eran los más críticos de la labor que realiza un Tribunal Constitucional, la importancia que tiene un Tribunal Constitucional, órgano supranacional, ¿no?, para una democracia, y lo que está detrás.
la importancia que tiene para una democracia un sistema de pesos y contrapesos. Ajá. Y de respeto mutuo. Uh-huh. Y finalmente, lo que tú planteas, porque estamos ya a 40 años de la firma de la Convención Americana de Derechos Humanos, la importancia que tiene para el sistema democrático y para la protección de libertades y garantías, como la libertad personal, frente a detenciones ilegales, arbitrarias o presuntamente arbitrarias, la tutela que el ciudadano pueda recibir a nivel del sistema interamericano de derechos humanos. Yo creo que dentro de todo el escenario negativo que existe, es deber de los comunicadores, de los escritores, pero sobre todo de los profesores universitarios, darle esa mirada positiva para que aquel joven que ahora tiene 18 o 20 años decida asumir el gran reto, como tú lo planteas, de hacer el bien por su país, ¿no? Por su democracia. César. Ante esto tenemos que hablar siempre del tema corrupción, brevemente. El Banco Mundial dice que la corrupción es el uso indebido del poder para fines personales, así de sencillo. Y para tratar de controlarlo, no acabar con él, porque ningún país del planeta lo ha logrado, recomienda, primero, hacer más eficientes los mecanismos de control. Eso que en el Perú existe solo de nombre porque son ineficientes y cómplices. Segundo, castigos severos para quienes cometan esos delitos, para los que se necesita un poder judicial autónomo y libre de presiones políticas. Tercero, y finalmente, transparencia. Ni un solo sol debe ser oculto. Todos los poderes y sus instituciones tienen la obligación penal de mantenernos informados. Ningún sueldo, ni una licitación, ninguna compra debe ser escamoteada. Muy bien, yo quisiera antes de finalizar el cierre en unos 30 segundos nuevamente presentarle la edición de la revista Justo Medio, que ya está en circulación. Totalmente, ¿no? Y a nivel nacional. La número 126, donde trae como portada justamente al ganador de las elecciones electorales del domingo 7 de octubre, el señor Jorge Muñoz, alcalde electo de Lima, a quien también en nuestra editorial le hemos hecho referencia en el sentido de que el electorado le ha dado esa confianza, le ha dado las llaves de la ciudad para que administre su ciudad, y esperamos que el señor Jorge Muñoz honre su compromiso frente a la ciudadanía, porque de lo contrario se va a sepultar uno mismo, ¿no? De lo esto también hacer mención que hoy 24 de octubre, hace 73 años atrás, no se celebra hoy día el aniversario de las Naciones Unidas, la Carta Fundacional de las Naciones Unidas, que se firmó, entró en vigor el 24 de octubre de 1945, y rescatando además que el Perú es un Estado miembro originario, fundador de las Naciones Unidas. Hoy son 193 estados que forman parte de la Asamblea General de las Naciones Unidas. El compromiso que se asumió como Estado, ¿no?, a nivel de las Naciones Unidas, es justamente mantener la paz y las seguridades internacionales, el respeto a los derechos humanos, el respeto a la libre autodeterminación de las naciones, de los pueblos. Pero eso se logra, señores, con la cooperación de los estados. Si el Estado no coopera, no contribuye con estos propósitos y principios de la Carta Fundacional, todo va a ser una letra muerta. Por más imperfecciones que pueda tener las Naciones Unidas, esa fue la idea de crecer, de expandir, de formar una gran comunidad, y los estados han ratificado hoy en día sus compromisos. Desde aquí, desde Entérate con Leslie, saludamos, ¿no?, un año más del aniversario de la Carta Fundacional a las Naciones Unidas. Ya lo hemos hecho a través de nuestras redes sociales, y obviamente yo como persona he sido formada en Naciones Unidas, por eso es que me complace saludarlos en su día. Señores, ha sido todo por hoy, muchísimas gracias por su atención, nos vamos. Gracias César, gracias Rafael por estar en el programa Entérate con Leslie, y yo vuelvo el próximo miércoles en vivo con más temas interesantes, y vamos a estar atentos a lo que resulte la detención preventiva de la señora Keiko Fujimori.